nuevamente conmigo en mi canal de manualidades. Bueno, en esta ocasión vamos a hacer una bonita caja, alajero. De verdad, ustedes pueden poner ahí lo que le quepa, lo que ustedes gusten. Es muy fácil de hacer y vamos a ver los materiales que vamos a necesitar para hacerla. Necesitamos una cartulina del color de su preferencia de 8x8 pulgadas, un rectángulo de 4x8.50 pulgadas, cartulina con el estampado de su preferencia, tabla marca dobleces. Si no la tienen, no se preocupen, yo les daré las medidas en donde tienen que marcar para hacer el doblez. Diurex doble cara o pegamento, tijeras, listón y accesorios para decorar. Primero tomamos nuestro cuadrado y vamos a marcar el doblez en los cuatro lados con un marca doblez o con un lápiz, solo marcan la medida y luego doblan. Marcamos a una pulgada, que en centímetros serían 2.50 centímetros, y después hacemos la marca a 2.50 pulgadas, que serían a 6.30 centímetros. Y las mismas medidas las vamos a hacer en los otros tres lados. Ya que tenemos las marcas, vamos a hacer a un lado nuestro cuadrado. Y ahora vamos a ocupar nuestro rectángulo de 4x8.50, marcamos a lo largo de nuestro rectángulo a 3.5 pulgadas y a 5 pulgadas. Aquí les dejo las medidas en centímetros también. Y ahora simplemente hacemos los dobleces de nuestro cuadrado y nuestro rectángulo. Bien. Ahora con nuestras tijeras vamos a recortar estas líneas que les voy a hacer aquí con el lápiz para que ustedes vayan viendo cuáles son las líneas que se recortarán. Y esto lo vamos a hacer con las cuatro esquinas. Ahora con las tijeras recortaremos de esta forma. Y este procedimiento lo vamos a hacer con las otras tres esquinas. Así nos tiene que quedar cada esquina. Y así nos tiene que haber quedado. Ahora vamos a recortar unos pequeños triangulitos en las esquinas para ir formando las pestañas y después poder pegar. Así de esta manera vamos a ir recortando todas las esquinas. Bien, ahora con nuestro pegamento o nuestro Diurex doble cara, iremos poniendo un poco de pegamento aquí atrás de estas pestañas y aquí arriba en estas otras pestañas. Y ahora vamos a ir pegando de esta manera nuestra cajita. Así nos tiene que ir quedando la cajita. Ahora de nuestro papel estampado vamos a cortar tres rectángulos de 3 centímetros por 7 centímetros, uno de 9 por 3 centímetros y uno de 8 por 9 centímetros. Tomaremos primero los de 3 por 7. Aquí yo tengo 4, pero solo vamos a ocupar 3. Los vamos a pegar en los tres lados de la cajita, así más o menos, con pegamento o Diurex doble cara. Y así nos va a quedar. No le vamos a poner en un lado porque de ese lado vamos a pegar nuestra caja en la base. Ahora vamos a tomar el rectángulo de 9 por 3 centímetros y lo vamos a pegar aquí. Tomamos el rectángulo de 8x9 y vamos a redondear las puntas con esta máquina. Si no la tienen, pueden usar las tijeras. También vamos a redondear la base
y con las tijeras solo vamos a redondear la punta así. Ahora vamos a pegar el rectángulo y así nos va a quedar. Ahora tomamos el listón y cortamos un pedazo y luego lo vamos a pegar aquí en un lado de la base y ahora cortamos otro pedazo de listón y lo vamos a pegar del otro lado. Bien, ahora vamos a pegar nuestra cajita de esta manera. Vamos a poner un poco de pegamento de este lado donde no pusimos la decoración y también aquí abajo. Y ahora sí, vamos a pegar la cajita en la base y vamos a tratar de centrarla muy bien. Ahora cerramos la cajita haciendo un moñito con nuestro listón y vamos a decorar. Y ya quedó lista nuestra hermosa cajita alajero. Y miren, aquí tengo la cajita. ¿Verdad que fue fácil de hacer y se ve bien bonita? Para regalarla también está ideal. Bueno, espero que les haya gustado esta manualidad. Nos vemos para la próxima y que Dios los bendiga. Bye.